una muestra de que se está consolidando la refundación del movimiento al socialismo, del MAS y PCP. Es devolverle otra vez el instrumento político a los verdaderos dueños, a las organizaciones sociales. Y bueno, ya es también el respeto a su democracia interna, a su organización política, al interior de cómo se está llevando adelante, porque no podemos dejar que intereses sectoriales traten de apropiarse del instrumento sin escuchar a las bases, perdiendo ese contacto y esa esencia con los movimientos sociales, con la clase trabajadora, con todas las organizaciones que han estado presentes. Y los hemos visto en días pasados, así que simplemente ha sido un trabajo fuerte que han llevado adelante la organización misma de lo que ha sido el movimiento al socialismo, el MAS y PCP, en manos de las organizaciones sociales, no de una persona, que quede bien claro, sino en manos de los verdaderos dueños del instrumento político, y es así como se ha visibilizado y se ha mostrado. Querer desconocer aquello es desconocer la misma esencia del movimiento al socialismo, la misma esencia del MAS y PCP, y